Muy buenos días, amigos aficionados a este bello deporte, el fútbol americano. Nos encontramos en el campo de Centinelas, ya preparados para dar inicio a este encuentro de la categoría infantil triple A. En el campo tenemos la ceremonia de capitanes entre la escuadra de Sedena que recibe al equipo de los Bulldogs. Estamos en la cuarta semana de temporada regular en estas infantiles de ONEFA 2023. Y en el campo ya se ha lanzado la moneda en el terreno de juego. Y en unos momentos más estaremos dando inicio a las actividades de este, el primer cuarto del encuentro. Ya cada una de las escuadras toma el lado del campo que va a defender. El referee nos indica que el equipo de Sedena estará haciendo los honores con la entrega. Con el kickoff, el regreso será para la escuadra de Balbuena. Y así nos vamos con el primer cuarto del encuentro. Ahí vemos ya los equipos especiales colocados en el terreno de juego, preparados para dar inicio al primer cuarto del encuentro. Esperando solamente el silbatazo por parte de los oficiales para poder hacer efectivo este primer kickoff. El preámbulo por parte del equipo de Sedena, número 14, el encargado de realizar esa patada. Les recordamos, amigos, estamos con la categoría infantil AAA. En ese listos derecha, listos izquierda de Sedena para poner la bola en movimiento. Es una patada alta, profunda, que busca en el regreso el equipo de los Bulldogs. Tiene problemas el fielder, pero ya inicia con esa devolución desde la yarda 20 hasta cerca de la yarda 27, en donde la escuadra guinda está llegando a hacer la cobertura sobre este número 32 de los Bulldogs. Rompiendo ya el equipo de los Bulldogs para colocar la primera oportunidad. Están mandando cuatro receptores. El quarterback es acompañado por un solo corredor en el backfield. Colocado de escopeta, viene con el número 13 por la zona central. El hueco está más que abierto, dejándole un gran avance para el equipo de Balbuena. Son nueve casi las yardas que se lleva en el recorrido este número 13 de la escuadra blanca y roja. Y rápido está colocando el equipo de Balbuena la formación para esta segunda oportunidad. Yarda y media solamente por avanzar, manteniendo los cuatro receptores en la formación. El corredor preparado, número 2, viene con el engaño, se la lleva personal. El mariscal de campo rompe contactos, acelera a fondo entre los jerseys guinda para conseguir ese máximo avance de 6 yardas. Con eso es más que suficiente para que la ofensiva blanca consiga el movimiento de la cadena. Ya los Bulldogs se encuentran a la altura de la yarda 41, haciendo un pequeño ajuste con este número 3 que lleva los controles. Menos de 10 segundos ya marcan los oficiales. Echa para atrás el quarterback, encontró receptor, pero también es encontrado por la defensa de los Centinelas, aunque ese pase rápido que logró encontrar las manos de este número 19 les está dando la primera oportunidad. Ahí están los Centinelas con la defensa. Bulldogs otra vez a jugar por aire. El envío va profundo a la zona izquierda de esta ofensiva blanca. Número 19, el que trataba de llegar a la cita con el ovoide, pero le quedó demasiado lejos ese envío. Y ahí están los Bulldogs rápidamente poniendo la bola en movimiento. El pase completo, esa entrega corta le está dando a este receptor de los Bulldogs más de las 10 yardas necesarias, y con el recorrido en ese último esfuerzo está logrando cruzar hasta la yarda 26 del territorio que defiende el equipo de Centinelas. Después de un tiempo fuera pedido por el equipo de Sedena, ya está de regreso la escuadra local con la defensa. El equipo de los Bulldogs mandando de nueva cuenta la ofensiva blanca al terreno de juego. Con el mariscal de campo se mantiene un solo corredor, número 3, se viene con el engaño, jugada que va por el centro. La avenida se abre y el jugador de los Centinelas, este profundo número 5, leyendo esta jugada para evitar que se pueda meter a la zona prometida el corredor de la escuadra de los Bulldogs, número 2 del equipo blanco, que consigue la primera oportunidad ya en la yarda 12 de territorio guinda y dorado. Preparados, dos receptores abiertos por el lado izquierdo. De mano en esta ocasión el mariscal de campo se la va a jugar por la vía terrestre. Ya volaron los pañuelos, jugada gratis al parecer para el equipo de los Bulldogs, que se va a quedar a la yarda 1, el máximo avance. Pero veamos qué dicen los rayados con ese pañuelo que voló en el terreno de juego.
Efectivamente, hay invasión defensiva por parte del equipo de los Centinelas. Obviamente el castigo es declinado por parte de los Bulldogs para que se quede el máximo avance cerca de la yarda 1. Amenazando con puntos la ofensiva de Balbuena, cambiando en esta ocasión a la formación cargada hacia el lado derecho. De ese lado se marcan los dos receptores. Jugada que nuevamente viene por la vía terrestre y está rompiendo el plano. Hay touchdown para la escuadra de Balbuena, número 13, el que se queda con esos primeros 6 puntos. Y vámonos ahora por el intento de punto extra. Estamos de regreso después del tiempo fuera. Ahí están los Bulldogs preparando una formación cerrada para este intento de conversión. Quarterback número 13 ahora en los controles. Jugada para el lado derecho. Se la lleva personal. Cierra el hueco la línea defensiva y no va a entrar. Gran jugada por parte de los Centinelas, evitando esta conversión del equipo de Bulldogs, pero ellos ya van arriba en el marcador, colocando 6 puntos hasta el momento. Y ahí está de nuevo el kickoff en el terreno de juego por parte del número 3 del equipo de Bulldogs. Patada baja que ya está buscando el regresador de Centinelas. Pierde la bola. Tiene problemas para venir con ese regreso. Finalmente inicia con la devolución para atacar la banda del lado izquierdo, en donde encuentra de inmediato a los jerseys blancos, que no lo van a dejar pasar de la yarda 21. Ahora le toca el turno a la ofensiva de los Centinelas tratar de empatar este marcador. Número 7 en los controles por parte del equipo Guinda y Dorado, acompañado por un solo corredor en el backfield. Preparada la jugada, va por el centro. Los huecos empiezan a sellar, pero alcanza a conseguir yardas. Poco más de 5 se lleva en este acarreo número 25 de la escuadra local. A correr con esta segunda oportunidad. Nuevamente entregan con esta jugada de poder, encontrando nuevamente la grieta entre la defensa blanca. Número 28 de Centinelas, el que llevaba ese acarreo anterior. Número 6 ahora acompañando al mariscal de campo, número 7. Preparándose la escuadra de Centinelas con doble gemelo en la formación. Menos de 10 segundos en el reloj de disparo. Se la viene esta optativa por parte del equipo de Centinelas para conseguir otras tal vez 6 yardas de ganancia. Segunda oportunidad para el equipo de los Centinelas. Acarreo que nuevamente ataca directo a la línea de la escuadra de Balbuena, conteniendo en ese primer contacto número 52 del equipo blanco, acompañado de ese contacto del número 17 para dejar todavía una yarda por avanzar para el equipo de Sedena, que rápidamente está colocándose en el terreno de juego. Preparado con este avance la escuadra local. Hay movimientos en la línea. Jugada gratis al parecer para el equipo de Sedena. Veamos qué dicen los oficiales. Y aquí viene el referee del encuentro dándonos la indicación. Dice el oficial que es un falso arranque en contra del equipo de los Centinelas. 5 yardas les cuesta ese movimiento para que se quede la tercera oportunidad. Ahora con 6 yardas por avanzar, y rápido está rompiendo la formación del equipo de la escuadra de Sedena. Quedándose de escopeta número 7 en los controles. La escuadra de Bulldogs solamente cargando con 4 en esta formación. Hacia atrás, quarterback tiene tiempo, pero finalmente llega la presión sobre este número 7 del equipo de Sedena para ser detenido exactamente en la línea de scrimmage. Y en cuarta oportunidad del equipo de los Centinelas va a tener que entregar la bola. Ya se preparan 2 posibles regresadores por parte del equipo de los Bulldogs. Ahí está el centro, una patada que tiene altura y distancia tomada de aire por parte de este regresador de la escuadra de Balbuena. A mover las piernas, sigue rebotado entre los jerseys guindas para cruzar el medio campo y detener esta carrera hasta la yarda 31, en donde el número 14 deja ese máximo avance. Bulldogs ya prepara esta primera oportunidad, manda hombre en movimiento, se la juega personal, el mariscal de campo va por la zona central y ese hueco de en medio no se abre para el número 3 de la escuadra de Balbuena, cerrando esa posibilidad de avance en la línea defensiva del equipo local. Pero voló un pañuelo en la jugada y veamos qué nos van a marcar los oficiales.
Un shift ilegal en contra del equipo de los Bulldogs, por lo que van a tener que retroceder yardas. El castigo, Centinelas deja al equipo de Bulldogs con 15 yardas por avanzar. Se mantienen los cuatro receptores para este número 3 de la escuadra de Balbuena. Se echa para atrás el quarterback, ya volaron los pañuelos. El envío está en el aire, el pase profundo es incompleto. Pero hubo al parecer contactos en esa zona profunda. Voló un pañuelo por parte de los Rayados. Número 3, el que salía con esa trayectoria. Y veamos qué nos van a marcar los oficiales con esta lluvia de pañuelos. Ahí está la indicación del referee. Falso arranque, interferencia de pase. Ambos castigos se anulan entre sí para que repita la oportunidad en favor de la escuadra de Balbuena, que ya está colocada en el terreno de juego. Número 3 colocado en la zona profunda. Número 13, el que lleva la encomienda de salir como corredor. Jugada que viene personal del mariscal de campo. Picha la bola por la banda, pero llega de inmediato el contacto de la defensa para evitar la escapada y dejar al equipo de los Bulldogs todavía con un largo camino por avanzar ya en una segunda oportunidad. Segunda, poco menos de 15 yardas por avanzar para la escuadra visitante. Está cambiando a uno de los receptores para quedarse con Triates por la zona izquierda. Hacia atrás, número 3, suelta el envío. El pase va profundo a la esquina del lado izquierdo y va a ser incompleto. Inatrapable ese pase que iba dirigido a las manos del número 19 para colocar ya a los Bulldogs con tercera y largo. Bulldogs van por esas casi 13 yardas que tienen todavía por avanzar. Cerrando un poco la formación los de Balbuena. Con menos de 10 segundos, número 3 viene con el pase flotadito pero incompleto, buscando a este número 13 que salía en esa trayectoria hacia la banda. Y con esa jugada dicen los oficiales que está finalizando ya el primer cuarto del encuentro. Vámonos a la parte complementaria de esta primera mitad con el marcador que está favoreciendo al equipo de los Bulldogs. Cuarta oportunidad y parece que se la quiere jugar el equipo de los Bulldogs. Quarterback con tiempo, no, ya no tiene tiempo a correr por su vida este número 3 de los Bulldogs, abandonando esa zona peligrosa. Todavía mueve las piernas y con ese último corte se está llevando a esta defensa guinda hasta la yarda 10, consiguiendo la primera oportunidad y gol. Aquí vienen los Bulldogs, cargando esta formación del lado izquierdo, manteniendo a los cuatro receptores en la formación. Número 3 manda hombre en movimiento a jugar por la vía terrestre, ataca a la zona del lado derecho. Este número 13 tiene el espacio para generar un par de yardas, bajando la secundaria del equipo de los Centinelas. Otra vez los Bulldogs, aunque un corto avance, pero se acercan un paso más a conseguir 6 puntos que los lleven a tener 2 jugadas de ventaja, 2 anotaciones, pero en esta ocasión la penetración defensiva por parte del equipo de Centinelas, número 22, llegando a hacer el contacto sobre el mariscal de campo de los Bulldogs, dejándolos con yardas negativas. Preparando la tercera oportunidad los Bulldogs, quedándose número 3 en el backfield. Ponemos por ambos lados para este mariscal de campo. Viene el pase pantalla, acelerando la defensa, bajando otra vez el perímetro de los Centinelas. Alcanzó a recuperar yardas el número 13 de los Bulldogs, pero solamente para acercarse a la yarda 6. Termina un tiempo fuera pedido por el equipo de los Bulldogs. Y ya están colocados los de Balbuena con esta formación cargada hacia el lado derecho en cuarta oportunidad. Se la van a jugar. Número 3 buscando la jugada larga. Viene la pantalla, es un pase profundo, pero en dirección contraria donde iba el receptor número 13 del equipo de Balbuena. Primera oportunidad para el equipo de Centinelas después de que la defensa logra contener a la escuadra de los Bulldogs. Aquí viene la jugada personal del mariscal de campo. El hueco está abierto. Acelera, devora yardas y va a conseguir la primera oportunidad hasta la yarda 21. Aproximadamente en donde se va a quedar ese máximo avance para el equipo de Centinelas, ¿no? Dicen los oficiales que es en la 20 en donde se estará colocando otras 4 oportunidades para el equipo
de Sedena, que rápidamente está colocándose en el terreno de juego, andando también doble gemelo en la formación, un solo corredor con el mariscal de campo que se encuentra de escopeta a correr por el lado derecho, pero la defensa encuentra de inmediato a este corredor, número 6 de la escuadra local, número 32 de los Bulldogs, el encargado de realizar esa detención y dejar al equipo local todavía con la misma cantidad de yardas por avanzar. Centinelas manteniendo misma formación, cambiando ahora al corredor en el backfield. Número 7, el que mantiene los controles por parte de este equipo guinda y dorado. Pone hombre en movimiento el centro con demasiada altura, pero apenas alcanza a entregar la bola con el corredor cuando ya tenía encima a esta defensa blanca. Número 27 y número 68, los primeros que llegan a hacer el contacto sobre el jugador de los Centinelas. Ya hay tercera oportunidad para la escuadra de Sedena, dejando tres receptores por la zona izquierda. Coreback a buscar la jugada larga, ya encontró receptor, el pase es incompleto, no, se lo lleva la defensa, interceptado número 13 de los Bulldogs, llevándose a una mano ese ovoide y dejando a la escuadra de Valbuena ya con 12 puntos en el marcador. Centinelas a tratar de frenar ese intento de conversión, va el pase rápido en esa trayectoria, el número 13 hacia la banda del lado izquierdo, pero no llega a la cita con el ovoide para dejar solamente los 6 puntos del touchdown. Nuevamente tienen cita los equipos especiales en el emparrillado, número 13 será el encargado de los Bulldogs de realizar este kickoff. Hay dos posibles regresadores por parte de la escuadra de los Centinelas en el terreno de juego. Y aquí viene con ese listos derecha, listos izquierda, este pateador de la escuadra de Valbuena. Ya poniendo la bola en el aire, una entrega que busca en ese bote el fielder de los Centinelas. Deja que ingrese a las diagonales para que ellos inicien serie ofensiva con primera oportunidad a la altura de la 25. Tienen luz verde los Centinelas. Nueva serie ofensiva para ellos ya en los últimos minutos de este primer medio. Jugada que viene en directa por el centro, pero por ahí no hay nada para esta ofensiva guinda. Número 27, acompañado de esos contactos del número 17, número 1 y el número 2 de esta defensiva blanca, cerrándole el paso al jugador de los Centinelas. Aunque con el máximo avance, dicen los oficiales, que el equipo de Sedena sí logró conseguir una yarda. Hacia atrás nuevamente el quarterback buscando la jugada larga, el pase con su válvula de escape, encuentra la primera oportunidad. Es el número 5 de los Centinelas el que se lleva ese movimiento de cadena. Y ahí vemos en pantalla al causante de la detención, número 13 del equipo blanco y rojo. Ahí están los Centinelas ya con otras 4 oportunidades, echando para atrás a la defensa rojiblanca que ya hace ajustes para este primer down del equipo de Sedena. Otra vez coreback busca la jugada larga, pero la presión defensiva lo obliga a salir de esa bolsa de protección. Vuelan los pañuelos y va a ser detenido este mariscal de campo antes de poder regresar a la línea de scrimmage. Número 1 de los Bulldogs, el que llega a hacer ese contacto, y este pañuelo parece que va a ser en contra del equipo de los Centinelas. Ya dieron el veredicto los oficiales, es un sujetando en contra del equipo de Centinelas, que los echa 10 yardas para atrás, repitiendo la primera oportunidad. Queda doble gemelo en la formación para el número 7 de los Centinelas. Jugada que viene por el lado derecho de esta ofensiva guinda, y ese contacto efectivo del número 32 evita que se quede la recepción por parte del equipo de Sedena, pero nuevamente al parecer hay pañuelos en el emparrillado. No hay pañuelos, hay un jugador lesionado que ya es atendido en la banca de los Centinelas. Para esta segunda oportunidad mantiene las mismas 20 yardas por avanzar. El quarterback otra vez suelta el brazo, pase profundo que es incompleto, demasiado alto para este receptor de los Centinelas. Ya tenemos tercera para los locales con las mismas 20 yardas por avanzar. Y están manteniendo esta misma formación con los 4 receptores, 2 por ambos lados. Nuevamente mandan jugador en movimiento. Hay jugada que no le funciona al equipo de los Centinelas. Se movieron los 2 receptores.
Pero antes alcanzaron a quemar el tiempo fuera. Veamos qué dicen los Rayados, si se aplica o no el castigo. Y dice el oficial que sí se va a aplicar la infracción en contra del equipo de Centinelas. El tiempo fuera fue pedido después del castigo. Así que tendrán tercera nuevamente, pero ahora con 25 yardas por avanzar. Después del tiempo fuera de los Bulldogs, ya viene la tercera oportunidad. Un larguísimo camino por avanzar para esta ofensiva guinda. Lo deja de escopeta al mariscal de campo. La defensa de los Bulldogs está cargando solamente con 4 linieros. Esperando esta indicación el mariscal de campo número 7 de la escuadra de Sedena. Al marcar en el conteo de los 10 segundos, se tienen que apresurar a sacar la jugada. Hay hombre en movimiento para los Centinelas. Jugada que viene por aire, va por el centro, el pase estaba solo, el receptor no la quiso. Esa primera oportunidad estaba a nada de ser conseguida por el equipo de Sedena. Y de nueva cuenta, los equipos especiales tienen que acudir al llamado en este emparrillado del campo militar número 1 para realizar este despeje. Desde la yarda 40 de su propio territorio están colocados los posibles regresadores por parte del equipo de los Bulldogs. Y ahí los vemos buscando esa jugada larga. Viene la devolución atacando la banda del lado derecho. Número 3, con calma y sin prisa, lleva ese avance hasta la yarda 26 de territorio que defiende el equipo de Sedena. Ahí está la ofensiva blanca ya rompiendo la formación. Número 13 ahora en los controles por parte del equipo de Balbuena. Cargando la formación hacia el lado derecho. Jugada que viene por la vía terrestre. Falla el contacto el defensivo de Centinelas. Se está escapando. Número 32 tiene la vía libre y se va a quedar con el touchdown. Los bloqueos son efectivos por parte del equipo de Balbuena. Y con esto la escuadra visitante ya tiene 3 anotaciones de diferencia. Nuevamente los Bulldogs se la van a jugar por los 2 puntos. Mandando hombre en movimiento. Jugada que viene en personal del mariscal de campo en el último empujón. Ese último esfuerzo del número 13 logra romper el plano para que se aumenten 2 puntos más la diferencia en favor del equipo de Balbuena. Tenemos de regreso a los equipos especiales con el kickoff. Hay una confusión ahí entre este equipo especial de Bulldogs. Está todo el mundo colocado en su lugar para que venga esa entrega del pateador. Es una entrega alta que busca de aire el regresador de los Centinelas. Desde la 21 inicia ese recorrido. Ya cruzó la 30, la 35, llega a la 40, sigue moviendo las piernas. Ese bloqueo lo ayuda a llegar casi hasta medio campo. Y con esta primera oportunidad, el equipo de Centinelas está colocándose en el terreno de juego después de un tiempo fuera, el último que tiene la escuadra de los Bulldogs, restando aproximadamente 3 minutos todavía por jugar en este primer medio. Viene la jugada personal del mariscal de campo, sale rebotado, pero sale con ganancia en yardas este número 5, número 17, uno de los primeros que llega a hacer contacto por parte de la defensa blanca. Segunda y solamente 6 yardas y media por avanzar para el equipo de Sedena, que mantiene 5 receptores en esta formación. El pase rápido por el lado derecho, número 14, que solamente logra regresar a la línea de scrimmage, bajando el perímetro, número 32 y número 2 de los Bulldogs. El lado ya tiene tercera y solamente media distancia por avanzar para el equipo de Sedena. Coreback nuevamente por la misma zona, número 14. En esta ocasión no va a ir a ningún lado. De nueva cuenta la defensa llegando rápido a hacer ese contacto defensivo. Y ya con 4ª oportunidad del equipo de Centinelas, se la va a tener que jugar en estos últimos 2 minutos. Ya dentro de los últimos 2 minutos del primer medio. Formación escopeta. 3 receptores se cargan del lado derecho y antes de que saquen la jugada, los Centinelas están quemando tiempo fuera. Nuevamente los Centinelas están de regreso después del tiempo fuera pedido para hacer ajustes con esta 4ª oportunidad. Ya marcan tiempo dentro los oficiales. Bulldogs espera, jugada larga.
manda dos profundos en esta defensiva y no le falla. El equipo de Bulldogs viene con ese pase a la banda completo, número uno, aguantando el contacto, pero ya había asegurado la primera oportunidad. Número 6, número 19 de esta escuadra blanca, los que llegan a hacer ese contacto por parte de la defensa de Valbuena. Se tienen que apresurar los centinelas para poder conseguir ese touchdown que los acerque en el marcador. Ahí está nuevamente el mariscal de campo con esta jugada de atracción, pero no le funciona a la escuadra guinda. Esa penetración del número 68 con dupla del número 2 para dejar al equipo de Sedena con pérdida de yardas. Tienen segunda en el dado los centinelas, más de 10 por avanzar. Otra vez hacia atrás, coreback sale de la bolsa de protección, acelera, los huecos se están abriendo naturalmente entre esta defensa de la escuadra blanca. Logra recuperar unas cuantas yardas este coreback de los centinelas, pero sale lastimado. Y también centinelas ya se quedó sin tiempos fuera en este último cuarto, restando unos cuantos segundos por jugar en esta primera mitad con tercera. La escuadra de Sedena manda a tres receptores abiertos por el lado izquierdo. Los oficiales ya marcan tiempo dentro para la escuadra local. Hay un solo receptor abierto por la zona izquierda de la ofensiva. Viene el quarterback buscando la jugada larga. El pase es incompleto, demasiado picado para este receptor número uno. Cuarta oportunidad, se la juegan los centinelas. Ya a estas alturas del partido y en los segundos que resta no tiene nada que perder, pero hay un falso arranque al parecer en contra del equipo de centinelas. Se aplican 5 yardas de castigo en contra del equipo guinda para que repita cuarta, pero ahora con 8 yardas por avanzar. Manteniéndose los tres receptores por el lado derecho, coreback se echa para atrás. Busca esa jugada personal, ¿no? Ya encontró receptor, el pase es completo. Excelente recepción de este jugador de centinelas para conseguir la primera oportunidad. Es el número uno de la escuadra local. Se tienen que apresurar nuevamente los centinelas. Se les está acabando el reloj de juego. Tienen primera en la yarda 18, coreback otra vez. Con tiempo, suelta el envío, va a la esquina, el pase es completo, touchdown. Nuevamente es el número uno de centinelas el que se queda con la anotación y con esto ya pone puntos en el marcador antes de que termine el medio. Y dicen los oficiales que ya no hay más tiempo en este primer medio, solamente restará jugar este intento de punto extra. Preparado el pateador número 14 por parte del equipo guinda. Número 7 como holder, el centro es bueno, la patada tiene altura y colocación y también es efectiva. Para eso se queda este intento efectivo y con esto nos vamos al descanso. En un momento regresamos aquí a la casa de Centinelas en el campo militar número 1 con más de esta categoría AAA en la cuarta semana de temporada regular. Ya ha terminado el medio tiempo, estamos de regreso aquí en el campo de los centinelas para dar paso al segundo medio de este encuentro de la categoría AAA con el marcador que está favoreciendo al equipo de los Bulldogs. Viene con ese listos derecha, listos izquierda, la escuadra visitante entregando el kickoff, una patada que sale rasa y tomando de bote esa bola el fielder número 14, le mete velocidad para ser detenido antes de cruzar el medio campo. Vemos ya colocada la ofensiva guinda con hombre en movimiento. Van a salir por la vía terrestre. Es personal del mariscal de campo. Juega por la esquina del lado derecho. En ese espacio la defensa de Bulldogs apenas logra contenerlo antes de que consiga la primera oportunidad. Hasta la segunda y 3 yardas por avanzar para los centinelas. Un solo corredor con el mariscal de campo número 7. Manda nuevamente hombre en movimiento a jugar por la vía terrestre, atacando la zona central. Este corredor de los centinelas logra romper el plano y asegura de esta manera la primera oportunidad antes de que el número 68 y el número 21, corrección, número 27, también llegando a hacer ese contacto defensivo. Y en esta primera serie ofensiva, el equipo de centinelas
Quiere puntos para estar solamente a una anotación de diferencia. Jugada de engaño, se la lleva nuevamente el mariscal de campo. Pierde la bola y parece que la está recuperando el equipo de Centinelas. Veamos quién está quedándose con el ovoide. El último jersey fue un jersey guinda. Y él es el que está recuperando el ovoide, número 29 al parecer del equipo local. Aunque los oficiales están concediendo un pase incompleto para dejar la segunda oportunidad. Con cuatro receptores, número 7 se planta el pase nuevamente. Se le resbala de las manos al receptor, aunque no, dicen los oficiales que sí se va a quedar efectiva la recepción en el último segundo. Alcanza a jalar ese ovoide para que se quede una ganancia de otras 3 yardas. Y rápidamente los centinelas están abriendo la formación cargada del lado izquierdo. Número 7 hace la entrega con el corredor que busca los huecos del lado derecho. En esa esquina se abre el espacio suficiente para que este jugador logre conseguir otras 4 yardas. Será cuarta oportunidad, número 13. Lo veíamos ahí en la presión defensiva, también el número 80 del equipo blanco. Y es cuarta para los centinelas, se la van a jugar, van por esa yarda que les hace falta, tratando de presionar a esta defensiva blanca para sacarle el castigo. Hay nuevos ajustes, jugada personal del mariscal de campo y con esa carrera el equipo Guinda y Dorado está consiguiendo ese movimiento de la cadena. Empezó un poco desconcentrada esta defensiva de Bulldogs y aquí vienen los centinelas jugando ahora por la banda del lado derecho. Número 32 de Bulldogs, el encargado de cerrar el hueco para conceder 3 yardas de ganancia en favor de los locales. Segunda y 7, centinelas manda triates por la zona izquierda, flex por la derecha, jugada que viene por esa zona en donde estaba el receptor en solitario, picha la bola con el corredor que iba en apoyo en esa zona para conseguir cruzar hasta la yarda 20, en donde el número 13 de la defensa blanca está dejando la segunda oportunidad con esa ganancia. Así poco a poco centinelas ya se metió a zona roja. Aquí vienen por la vía terrestre, aprovechando que les está funcionando el ataque terrestre. El equipo de centinelas está consiguiendo otro par de yardas, aunque no son suficientes para poder conseguir otra primera oportunidad, pero sí se acercan hasta la yarda 17. Entra cuarta y nuevamente se la juegan los centinelas. Número 7 recibiendo las últimas indicaciones. La escuadra de Bulldogs espera ese pase que alcanza a batear la defensa. Número 68 de los Bulldogs, el que levanta las manos para evitar que ese ovoide siga la trayectoria asignada. Y así se queda ya la primera oportunidad para la escuadra visitante. Ahí vemos a los centinelas ya con la defensa, porque los Bulldogs están preparando su primer serie ofensiva de esta primera mitad. Después de una larga serie del equipo Guinda, ahí está la escuadra blanca con el mariscal de campo de escopeta, número 13, preparado para sacar este primer movimiento. Jugada que viene de engaño, se la lleva el número 32, allá va la persecución defensiva del equipo de los centinelas, rompe contacto, se está escapando, le quedaba solamente ese contacto por quitarse, pero ese número 5 de la escuadra local está consiguiendo el contacto efectivo para dejar al número 32 de los Bulldogs con una primera oportunidad en territorio Guinda. Y los oficiales nos están marcando un castigo en bola muerta, una actitud antideportiva en contra de centinelas que deja a Bulldogs con esta posibilidad. Aquí viene el mariscal de campo, número 13, pierde la bola, pero parece que va a ser recuperada por la escuadra de Bulldogs. Mismo mariscal de campo el que recupera el ovoide y sale lastimado, al parecer un jugador de centinelas. Primera oportunidad en la yarda 16 después de ese tremendo susto para esta ofensiva blanca. Número 13 nuevamente saca la jugada con el número 32 en este acarreo que ataca la banda izquierda. Con ese corte hacia adentro todavía logra generar tal vez otra yarda antes de ser detenido por la defensa del equipo Guinda, pero ya consiguió la primera oportunidad y gol.
Están los centinelas ya con la defensa preparada en esta primera oportunidad y gol que tiene el equipo de Bulldogs. Número 13 se mantiene en los controles, cuatro receptores en línea. Jugada que viene personal del mariscal de campo, directo, llegando sobre esta línea defensiva. Aguantando el contacto este liniero de los centinelas que sale lastimado. Aquí vienen los centinelas a defender esta segunda oportunidad y gol. Los Bulldogs mandan corredores en el backfield. Coreback se toma su tiempo para sacar la jugada. Número 3 entrega la bola con el corredor, pero la penetración de este número 71 es inmediata para dejar al equipo de Bulldogs con una pérdida considerable de yardas. Bulldogs con tercera. Coreback número 3 con corredores ceñí. Jugada que sale por la vía izquierda. Se la lleva personal el mariscal de campo, pero la esquina se está sellando. Apenas alcanza a soltar el envío. Pero este número 21 desprecia la posibilidad de puntos para dejar de esta manera a la escuadra de centinelas defendiendo una última oportunidad. Y ahí están los Bulldogs de regreso con esta última oportunidad a tratar de retomar esas tres anotaciones. Número 3 suelta el envío, le batean la bola y va a ser un pase incompleto. Con esto la defensa guinda aguanta la presión del equipo de Bulldogs y la escuadra local se estará quedando de todos modos con la primera oportunidad. Ahora centinelas tendrá que salir de esa zona peligrosa en donde pueden ceder puntos. Y aquí viene la escuadra guinda con ese pase flotado demasiado largo. Los de Sedena se mantienen dentro de sus primeras 10 yardas. Con cuatro receptores en esta formación viene centinelas buscando por la banda contraria. Número 14 quedándose con la recepción. Pero no le alcanza todavía para esa primera oportunidad. Número 15, corner de esta defensa blanca, el encargado de hacer presión y detener la jugada. Y los centinelas van por esa tercera oportunidad en esta zona. El primer cuarto se dieron puntos. Veamos si esta defensa logra sacar nuevamente la casta y dejar a la escuadra guinda todavía abajo en el marcador. Viene la jugada por el centro, el pase es incompleto. Hubo un choque de titanes, hay número 13 y número 5, los que estaban buscando esa jugada larga. Es cuarta y se la van a tener que jugar los centinelas, dicen los coaches. Es el momento de arriesgarlo todo para tratar de conseguir esas cuatro oportunidades. De no conseguirlo, le estarían dejando a la escuadra de Bulldogs una excelente situación de campo. El pase flotado, pero es incompleto. Se arriesgaron los centinelas y en cuarta oportunidad estarán dejando en una situación inmejorable al equipo de los Bulldogs cuando ya termina este tercer cuarto del encuentro. Vámonos a la parte final con el marcador que sigue favoreciendo al equipo de Balbuena en esta categoría AAA. Son las infantiles de UNEFA 2023 en su cuarta semana de temporada regular. Ya vemos a los centinelas defendiendo a esta primera oportunidad que sale por el lado izquierdo. Una gran carrera del equipo de Bulldogs para conseguir la primera oportunidad. Ahí están nuevamente los Bulldogs. Van a jugar por la vía terrestre. Ataca la zona central este corredor y se va a meter a las diagonales. Hay touchdown para la escuadra blanca que con esto está recuperando la ventaja de tres anotaciones. Se la van a jugar los Bulldogs con este intento de conversión. Número 3 en los controles. Se la lleva personal. No, es una pichada que sale por el lado izquierdo. Bola perdida que no va a poder convertir en puntos el equipo blanco, así se quedan solamente con los 6 de la anotación. Ahí están los Bulldogs de nuevo con el kickoff, listos derecha, listos izquierda del pateador. Entrega que deja al equipo de centinelas con esa devolución nula. Número 1 dejando la primera oportunidad a la altura de la yarda 25. Centinelas regresando con la ofensiva en este último cuarto del encuentro. Coreback buscando esa jugada que le dé la primera oportunidad y apenas alcanza a meter la mano este número 1 para evitar que el ovoide toque el césped y se haga efectiva esta recepción.
Rápido, Centinela sacando la jugada otra vez por aire, el rápido por el lado derecho. Ese rápido adentro, bueno, hacia el número 30. Les está dando otras cuatro oportunidades. Se carga la formación hacia el lado derecho. Número 7 ya tiene a un nuevo corredor, es el número 5 colocado en el backfield. Cuatro receptores en esta formación para el equipo de los Centinelas, que vienen con la optativa. Acelera la defensa, van por la cabeza de este número 5 y lo tienen detrás de la línea. Número 13 el que llega a hacer ese contacto defensivo por parte de la escuadra de Balbuena. Ahí están los Bulldogs, ya teniendo con segunda y 12 al equipo local. Número 7 otra vez buscando la jugada larga. Le dan el colchón a este número 1 y no perdona. Ya se acerca hasta la yarda 43, en donde finalmente el córner número 19 llega a hacer ese contacto para detener el avance. Vemos a Centinelas preparando esta tercera y 3. Número 7 suelta el envío, el pase rápido, completo y con primera oportunidad para el equipo de Sedena. Centinelas teniendo ya primera oportunidad, todavía en su propio territorio, yarda 48, donde este número 7 se acompaña de un corredor. Con él viene el avance por la zona central y otra vez la línea le da una buena abertura a este número 28. Número 1 y número 13 de los que llegan al primer contacto, y salió un jugador lastimado por parte del equipo de Bulldogs. Por fortuna se levanta por su propio pie el jugador de los Bulldogs, y ahí están ya los Centinelas de nuevo colocándose con otras cuatro oportunidades. Sale antes un receptor, pero parece que también se movió la defensa y por poco le roba nuevamente la bola. Número 21 de Bulldogs, el que le hizo ojitos a ese Boyd, y veamos qué nos van a marcar los Rayados. Ahí está la marca del oficial. Efectivamente, hay una invasión defensiva por parte del equipo de los Bulldogs, que estarán dejando esas 5 yardas de ganancia. Con ese castigo, la escuadra de Centinela se va a quedar a solamente 2 yardas de poder mover la bola junto con la cadena. Así se queda la segunda oportunidad. Coreback viene con esta tracción, no lo tiene tiempo, sale de la bolsa, encuentra a zona de nadie ese pase y le van a marcar un pase ilegalmente lanzado. No había ningún receptor en ese espacio, pero veamos qué dicen los Rayados. Y efectivamente es lo que están marcando los oficiales, ese pase ilegalmente lanzado en contra del equipo de los Centinelas. Con eso hay pérdida de yardas y también hay pérdida de down, colocando al equipo Guinda ahora con una tercera oportunidad desde la yarda 41. Son más de 15 por avanzar en esta ocasión para la escuadra de Sedena, que está dejando que corra el tiempo. Número 7 ya finalmente se prepara para poner la bola en movimiento. Jugada que busca nuevamente la zona profunda, pero esa presión defensiva de los Bulldogs lo va a detener atrás. Hay pérdida de yardas y pérdida de down también para el equipo de los Centinelas, que en esta ocasión tendrán ya cuarta oportunidad. Y ahí está la cuarta oportunidad para el equipo de Centinelas. Una entrega alta que deja pasar este fielder de la escuadra de Bulldogs y le da tremendo regalo al equipo de Centinelas. Cuando ya estaba muerta la ofensiva Guinda, el equipo de Bulldogs deja esa tremenda joya cerca de la 35, pero volaron pañuelos y además hay un jugador lesionado en el terreno de juego. Y ahí está la marca del oficial. Ya después de dialogar con sus compañeros, nos indica que en bola muerta hay un foul personal en contra del equipo que regresa. Con esto los Bulldogs van a perder un miembro de su equipo y aparte van a dejar al equipo de los Centinelas a la altura de la yarda 20. Está preparándose ya la primera oportunidad para la escuadra de Centinelas, esperando solamente el silbatazo de los oficiales para salir con esta nueva oportunidad que le regaló el equipo especial de los Bulldogs. Y aquí vienen los Centinelas a poner la bola en movimiento con este número 6 por la zona central, detenido en el primer contacto por la línea.
número 2 de Bulldogs, el encargado de realizar esa detención. Rápido se coloca la ofensiva de Centinelas con 4 receptores en la formación. Quarterback se planta, suelta el envío a la esquina, pero el pase le queda demasiado elevado para este número 1 que trató de elevarse por los aires, pero no logra bajar la bola. Centinelas con tercera oportunidad nuevamente manda jugador en movimiento a volar ese ovoide por la banda del lado derecho, pero en el contacto pierde la bola el receptor y además se queda con tremendo regalo de este córner número 25 para dejar la cuarta oportunidad en el dado. Por fortuna para Centinela, se recupera sin ninguna consecuencia que lamentar este jugador lastimado. Y aquí viene en cuarta oportunidad el equipo de Centinelas buscando la zona profunda. El pase es incompleto y la escuadra local está desaprovechando ese regalo que le dio el equipo de Bulldogs. Ya están los Bulldogs con esta nueva serie ofensiva. Van a jugar con el reloj hasta a terminarse estos últimos segundos con el acarreo que aguanta en el contacto este número 3 de la escuadra visitante. Estará llevándose poco más de 5 yardas, dejando un jugador lastimado de la escuadra local. Ya salió el jugador lastimado de los Centinelas. Tiene Bulldog segunda oportunidad. 4 yardas por avanzar nuevamente atacando la zona central. Cambia de dirección el corredor. Busca la banda, pero ya lo tiene en la mira la defensiva y lo va a detener atrás de la línea. Veamos qué dicen los rayados en donde se queda el máximo avance para la tercera oportunidad del equipo de Balbuena. Y dice el oficial que en la jugada anterior también hubo un castigo, una invasión defensiva por parte del equipo de los Centinelas, que le da en automático la primera oportunidad al equipo de Balbuena, quienes ya están rompiendo a la formación con esta primera en la yarda 29 de su propio territorio, colocándose con 4 receptores. La escuadra roja y blanca manda de escopeta al mariscal de campo, pone presión número 13, se la lleva por la banda izquierda, sigue los bloqueos, consigue yardas positivas, arrastrando a la defensa de Centinelas, logra cruzar hasta la yarda 35, en donde se queda la segunda oportunidad. Y ya marcan los últimos 2 minutos de juego y aquí viene la optativa por el lado derecho. Número 13 se está escapando. El hueco se abre y la avenida le va a dar la primera anotación de este número 13 en el último cuarto del encuentro, sellando con esto la victoria el equipo de los Bulldogs para dejar ya el marcador prácticamente definitivo en favor de la escuadra de Balbuena. Pero hay un castigo, así que hay que borrar esa excelente jugada, un sujetando en contra de los Bulldogs, que les van a cambiar los 6 puntos por 10 yardas de penalización, dejando de nueva cuenta la segunda oportunidad en el campo. Hay segunda oportunidad. Después de aplicado el castigo, tienen 13 yardas por avanzar, se la juegan por el lado izquierdo, allá va personal del mariscal de campo, acelera, recupera yardas, se deja ir con los cuernos por delante y está consiguiendo la primera y mucho más en este avance el equipo de los Bulldogs. Es primera oportunidad, después de ese excelente acarreo del equipo de Bulldogs. A terminarse los segundos, viene Bulldogs por el lado derecho. Este doble pase buscando la zona profunda, pero no le funciona al equipo rojiblanco para dejar el reloj frenado con una segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Con el cronómetro parado, viene el equipo de los Bulldogs a tratar de mover otra vez la cadena. Va a la pantalla por el lado izquierdo, número 13, el que lleva ese avance para conseguir otras 8 yardas de ganancia. Hay tercera oportunidad, a un par de yardas solamente por avanzar los Bulldogs, otra vez atacando directo a la línea. Número 2 se deja ir con todo, aprovechando el peso. Y con este avance, el equipo de Bulldogs está terminando los últimos segundos. Se coronan con la victoria en esta cuarta semana. Un marcador que deja al equipo de Balbuena con otra victoria más. Y nos vamos, amigos, con estas imágenes. Les agradecemos su preferencia. Estaremos de regreso con ustedes la próxima semana con más de las infantiles de ONEFA 2023.
venirme en comida.